Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento. Esto es lo que sabemos sobre el enorme y misterioso socavón que apareció en México. En la mañana del sábado 29 de mayo del 2021, apareció en Santa María, Zacatepec, Puebla, México, un pequeño hoyo que poco a poco y luego cada vez más rápido se convirtió en un gigantesco socavón que ha crecido brutalmente hasta alcanzar casi 100 metros de diámetro. Y lo más extraño es que no deja de crecer. Pero, ¿cuál es la historia? Bueno, según reportes, esa mañana de sábado del 29 de mayo, los habitantes de la comunidad fueron sorprendidos por un estremecimiento en la tierra. Dicen que se escuchó un gran estruendo y luego sintieron un gran temblor. Entonces, cuando se asomaron, vieron que se había hundido la tierra. Ahora bien, en los alrededores de los campos donde se presentó el hundimiento, solo se encuentra una casa, propiedad de la familia Sánchez, conformada por 9 integrantes. Magdalena y Heriberto son los jefes de la familia, y con ellos viven sus hijos y los padres de él. Al principio solo tuvieron cuidado, pero cuando vieron que el hoyo se hacía cada vez más y más grande y se convirtió en un socavón, se tuvieron que trasladar a la casa de un familiar, ya que se dieron cuenta que se encontraban en peligro. Según ellos comentan, compraron el terreno en 2014 y ahí construyeron su vivienda, pero tienen muy poco de habitar la casa, ya que les costó mucho trabajo y un gran esfuerzo. Tristemente, la familia Sánchez teme que el hoyo siga creciendo y su casa caiga en él, ya que lo que invirtieron para hacerla se llevó todos sus ahorros. Ahora bien, tras que las autoridades revisaron el caso, no han hallado ninguna explicación todavía. Aún así, lo que sí saben es que cada vez más el agujero se hace más y más grande. Es por esa razón que establecieron un perímetro de 500 metros a la redonda, previniendo así que haya peligro. Además, las autoridades mantienen una presencia a las 24 horas del día para evitar que los curiosos se acerquen a la zona y pueda presentarse alguna tragedia. Ahora bien, el fenómeno ha causado otros daños, y es que a varios días de su formación, al menos 8 casas de 12 que se encuentran entre 150 y 300 metros del hundimiento han comenzado a agrietarse y a romperse. Se cree que debido a las vibraciones. Es por eso que entre la población hay un gran temor a que el socavón siga creciendo y se presenten más derrumbes. Se sabe que hace poco arribaron geólogos expertos del Instituto Politécnico Nacional, quienes ya están haciendo investigaciones. Aún así, lo que ya se ha descubierto es que en las últimas 24 horas, el socavón ha aumentado 10 metros de diámetro, y así ya tiene una forma similar a la de un óvalo. ¿Qué ha provocado el hundimiento? Como ya te comenté, nadie lo sabe. Aún así, algunos vecinos de la zona comentan que hace muchos años, en el lugar, existía un jagüey. Un jagüey, también llamado aguaje, es una trampa para agua similar a una presa, que permite la captación de agua dentro de un terreno. Pero tiempo después fue tapado, y tal vez el jagüey otra vez está abriendo. Aún así, según expertos, es demasiado rápida para determinar las causas exactas. Y aunque puede ser simplemente un reblandecimiento de la tierra o un gran agujero dejado por la extracción de líquidos de los mantos acuíferos, no se quieren adelantar, ya que tal vez todo pudo ser provocado por una falla geológica. Pero se necesitan más investigaciones para conocer la verdad. Lo que es una realidad es que un gran socavón apareció en México. Y la razón, al día de hoy, ni siquiera los expertos lo saben. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué opinas. Ahora sí ya estás bien informado. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.